No creo en la brujería, mucho menos en hechicero. Quien se dice yerbatero muere con esa manía. Ando libre por la vía como brisa en vendaval, y quien me piense amarrar a fuerza de tabaco y rezo, le recuerdo con mi verso, brujo el padre celestial. Triste la vida del pobre que cae en su perchería, pues le montan cacería para quitarle hasta el nombre. Sea mujer o sea hombre, lo dejan sin capital, y al ver que no tiene real, se alejan de ella o de él. Caro le cuesta entender, brujo el padre celestial. Todo el que chupa un tabaco con la candela para adentro se considera un portento o la tapita del frasco. Yo mismo, cuando me rasco en mi tsunami mental, siento un poder especial ensalmando al que consigo, pero sostengo y lo digo, brujo el Padre Celestial. Respeto a todo creyente del mundo paranormal, hasta le puedo ayudar si algún malestar se siente. Si alguna dama presente se para frente a mi altar, yo la protejo del mal con el gran poder divino, pues no es cuento de camino, brujo el Padre Celestial. Bueno, para mí hablar de José Cisnero, porque así nos enseñó él, que no era necesario decir papá para que hubiese un respeto, y así fue hasta el momento de su fallecimiento, es hablar de valores, de esos idealismos que él de cierta forma nos enseñó, de querer a nuestra identidad regional, de amarla, lo que es nuestra cultura, de dónde venimos, qué somos, y no perder nunca esas raíces. Para mi papá, la promoción cultural siempre fue muy importante. Participó de ella como animador, como escritor, como poeta, como cantante. Y a nivel organizativo, siempre estuvo involucrado en ello cada vez que el tiempo y las circunstancias se lo permitían. Fue un excelente hijo, un excelente padre, maravilloso esposo. Siendo yo su segunda compañera, te puedo decir que un excelente y maravilloso ser humano, como merecía él a mí, su musa. Queríamos demasiado, nos respetábamos y siempre era una persona muy amable, cariñosa, entregado a su hogar, a su familia. En mi casa siempre hubo esa pasión por la comunidad, ese querer hacia el socialismo real, hacia el socialismo donde lo que tú tienes en tu casa no es tuyo, sino de quien lo necesita. Nunca tomó nada que no fuese de él, y yo pienso que lo primordial para un hijo es la integridad de su papá. Y mi papá fue un hombre íntegro en todo momento, que respetaba los derechos de todo mundo, y por eso siempre orgullosa de él y orgullosa de ser la hija de José Cisneros. Él nos enseñó a que, bueno, en la casa muchas veces hay una harina pan, pero viene una señora que tiene 5 o 6 muchachos y la señora no tiene nada. Vamos a dársela, después vemos qué resolvemos. Ese amor por la cultura, por las actividades folclóricas, San Juan, él era devoto de San Cayetano y sanjuanero por naturaleza, aun él cuando él decía que los sanjuaneros eran negros, él era sanjuanero. Esa fue su pasión siempre. Parrandero de San Juan, un hombre dedicado a San Pedro, dedicado a todas las causas, como aquí Santa Lucía, la patrona de mi pueblo, así como la Virgen de Lourdes, así como
la celebración del Día de la Cruz de Mayo. Alumbra mi pensamiento, Santísima Cruz de Mayo. Están cantando los gallos y no sé dónde me encuentro. Llevo rumbo a Barlovento con la fe que el nuevo día nos brinde la bienvenida, dando calor al ahínco y adorar en Río Chico tu madera florecida. Traigo tambor a garganta y el pecho henchido de fe para ofrendarte otra vez lo más puro de mi canta, pues mi devoción es tanta que para cantar fulía la noche la vuelvo día, transitando mil lugares donde adornar los altares tu madera florecida. Tú que brillas desde el cielo, ilumina mis andanzas, pues me hallo lejos de casa, sin remonta y escotero. Ando por estos senderos con gente comprometida en mantener encendida la luz de la tradición y adorar sin condición tu madera florecida. Mientras agua tenga el mar, te entregaré cruz bendita, la décima más bonita que siempre me has de inspirar. Y al partir a otro lugar, llevaré por despedida tu imagen recién vestida con la más hermosa flor que siembra en mi corazón tu madera florecida. Aún cuando fue una persona que no tuvo la suerte de haber estudiado por la época, por las situaciones económicas de ese entonces, no estudió bachillerato ni estudió a nivel universitario, era mucho el conocimiento que tenía. Estaba siempre presto a colaborar con los muchachos del barrio en cuanto a eso, en cuanto a los estudios, a ayudarlos a hacer trabajo, a realizar actividades y a compartir el conocimiento que tenía pues con la comunidad en general. No era una persona egoísta que le gustara quedarse con lo que sentía o con lo que pensaba. Siempre fue alguien muy, muy frontal, nos enseñó a ser sobre todo eso, honesto. Que la honestidad abre muchas puertas. El poeta José Cisneros fue un gran hombre, buen esposo, padre y amigo, quien recibió muchos premios y reconocimientos, entre ellos la Orden Dr. Francisco Espejo en su primera clase, máximo reconocimiento en el pueblo lusiteño como un gran baluarte y paradigma de libertades. José Cisneros, el poeta del pueblo. Para él y tal vez para nosotros mismos, el mayor reconocimiento es el que le pueda dar el pueblo en general. O sea, muchas veces a uno lo reconocen por eso, ¿no? La hija de José Cisneros, el hijo de José Cisneros, José Cisneros el cultor, José Cisneros el poeta del pueblo, porque así lo llamaban. La tierra venezolana, fiel a santas tradiciones, conmemora apariciones y advocaciones marianas. Su población se entusiasma cuando la Santa Matrona, con su bondad que emociona, bendice a todo el creyente, quien murmura complaciente, septiembre, mes de patrona. Fluye presencia divina en los días septembrinos, recorriendo los caminos, va la Virgen peregrina. Nuestra patria se ilumina, brillante cual flor de loto, mientras santísimo rostro de dulzuras celestiales son guías espirituales veneradas por nosotros. El poeta José Cisneros, el poeta del pueblo, es una persona a quien queremos rendir este homenaje hoy y que a mí, en lo personal, desde muy pequeño, era a finales de los 80, cuando yo tuve la oportunidad de leer este libro, Como Pito de Once y Media, que marcó mi vida para siempre. Yo, en esos tiempos, un lusiteño que publica un libro. Y para mí fue impresionante leerlo. Yo tengo una anécdota que es que a mí me gustaba leer mientras comía. Eso era que yo ponía este libro todas las noches allí en la mesa y me ponía a comer y a comer y me decía, no, los ojos se te van a voltear, te va a dar una embolia, te va a dar una cosa. Sinceramente yo tenía eso
como un nivel de estudio. Era leer todas las noches el libro, los cuentos, las glosas, las décimas, y con eso yo empecé mi carrera como poeta, leyendo las glosas, leyendo las décimas del señor José Cisneros, sobre todo lo que le escribí a Ley Primera. Yo conocí a Ley Primera en un momento de mi vida, y leer este poema, Adiós en dolor mayor, Adiós en dolor inmenso, acaba de morir a Ley Primera, fue para mí un gran homenaje y fue para mí acercarme a este poeta luciteño, pero también a Ley Primera. Y Los llevadores de comida, Cortando cañas y otros poemas, era la idiosincrasia de Santa Lucía. Te aplaudo, Santa Lucía, en tu cuadricentenario hay goce en los vecindarios donde reina la alegría. El cantor en su porfía te felicita contento, echando a volar al viento una copla lisonjera, mientras el arpa tuyera te saluda con afecto. 4 siglos florecida colman de orgullo a tu gente, que siempre tiene presente la excelsa Santa Lucía. Patrona, farol y guía, protector espiritual, desde el momento inicial en tu 4º aniversario, como faro luminario se elevó para brillar. Era la poesía y los cuentos sobre Santa Lucía, y yo empecé a escribir cuentos. Empecé a hacerlo de una manera profesional, a raíz de lo que yo aprendí con José Cisneros y a raíz de este libro. Luego me tocó que fuese el director de la Casa de la Cultura, y me tocaba a mí ser cultor también, estaba en mis inicios, y de alguna manera fue trabajar con él. En esos ires y venires trabajando con la cultura, se encontró con mucha gente con la que llegó a armar una relación fraterna, entre ellos el amigo Osvaldo Volcán, que cuando en sus inicios mi papá lo promovía como actor, como escritor, como ilustrador. Y bueno, con el paso de los años se cambiaron los papeles y era Volcán todavía el día de hoy quien promueve a mi papá, lo cual le agradecemos. Y siempre lo más importante dentro de esa participación que tuvo mi papá en las actividades culturales fue la relación que hizo con muchas personas y ese círculo de amistad y de compañerismo, ¿no? Que justificaba esa lucha social y ese reconocimiento, esa identidad cultural que siempre defendió. Yo digo que una de las anécdotas es que él entraba a los trabajos y no duraba mucho porque se metía en problemas para defender sus compañeros de trabajo. Creo que es uno de los administradores que ha salido más bien criticado por ser honrado, porque con lo que entró salió. Nunca hubo malversación de fondos ni nada de eso, gracias a Dios. De hecho, eso me llevó en una ocasión a una discusión con una persona porque dijo que mi papá era un estúpido, que lo habían puesto donde la había y no lo había sabido aprovechar. No existe una persona que pueda decir que José Cisneros se tomó algo que no era de él, y a él le gustaba mucho trabajar con la comunidad, trabajar por una población, siempre estuvo al pendiente de que se hiciera lo correcto. Tengo una anécdota de él, siendo yo muy niña, él fue encargado de la fábrica Chol, que era la fábrica de Sueco donde él trabajaba como mecánico industrial, y él era el encargado de eso, y se hizo una rifa, y hubo una compañera que no sabía que nosotros no íbamos a participar en la rifa, porque como él era el promotor, no se podía, y me dio un número, y yo me gano el número, y cuando me resulta gano, él agarra el juguete y me dice, mira, hay que rifarlo otra vez, porque no te corresponde, porque yo formo parte de la cooperativa de lo que lo estoy iniciando. Entonces, es eso. Para mí, los principios de mi papá fueron enseñados en todo momento. Mi papá fue una persona luchadora. Por él defender las cuestiones de los trabajadores, después José duró más de 10 años sin poder conseguir trabajo. Más de 10 años sin poder, porque era eso, porque había sido sindicalista, porque había defendido los beneficios de los trabajadores. Cuando él tenía FundaProCulde, Fundación para la Cultura y el Deporte,
y nos tocaba venir desde Santa Teresa con el Ateneo Autobús de la Cultura, con los títeres, a presentarnos en todas las comunidades del municipio Pacastillo, acá en Santa Lucía, con actividades culturales. Y yo en ese tiempo, bueno, lo acompañé mucho. También a raíz de eso, él nos apoyó cuando yo comencé a trabajar en las revistas, bueno, empecé a trabajar en el bloque de armas, en el Meridianito. Yo tenía allí una página y Cisnero la costeaba a través de la fundación. Y bueno, fueron las primeras veces que a mí me pagaron por trabajar en una, en tener una hoja en una revista. Y yo decía, bueno, eso es lo que realmente se hace, eso es el patrocinio. Y lo estaban pagando por acá en Santa Lucía. Y fue el señor José Cisnero quien primero me apoyó en eso. Después trabajé en muchísimas revistas, pero la primera vez me apoyó el señor José Cisnero. Un hombre muy culto dentro de lo que cabe. Una persona que no decía malas palabras. Nada, nada, malas palabras. Podía estar, digamos, molesto, que nunca lo vi molesto. Aquí donde estamos sentados, siempre él me estaba cantando. Siempre, siempre nos sentábamos aquí y él me cantaba. Veíamos la luna, cuando la luna estaba bien grande, y siempre, siempre comentaba algo, tenía algo que decir. Nativos y visitantes, lucen sus galas mejores, en grupos multicolores, todos vienen a adorarte, unos para ofrendarte, cánticos resplandecientes como sinceros presentes. Hazte tu imagen divina que se pasea majestuosa junto a sus fieles creyentes. Yo lo busco, yo lo llamo. Es que todo es el recuerdo de él. Somos aquí, las rejas, las puertas, todo es el recuerdo de él. Entonces, él está en todo. Y lo va a hacer. Tan solo le pido el felicidad. El poeta José Cisneros falleció el 4 de abril del año 2021, dejando un gran legado como esposo, padre y como un cultor representativo de la idiosincrasia lusiteña. Poeta, cantador, bailador, luchador social. Alpargatas de mi infancia, suela de goma o de cuero, con estos versos sinceros te recuerdo en la distancia. Cuando sonaba el tambor o el arpa invadía la sala, parecían tener alas danzarina y bailador. En el ritmo encendedor tu sonido era la gracia, dando sabor y prestancia a la yinca y la revuelta, pues fuiste reina en las fiestas, alpargata de mi infancia. Adiós, alpargate cuero. Adiós, alpargate goma. El progreso no perdona y te sacó del sendero. Quedaste sin derrotero. Vencida por la elegancia, se ha opacado tu importancia en el sector popular, que con ganas de llorar te recuerdo a la distancia. Hay un poema que se llama Al Liceo de mi pueblo. 30 años cumples, Liceo, vigoroso como un roble, siendo tu misión tan noble que cumplas mil te deseo. Eso fue en junio de 1988, cuando el liceo estaba cumpliendo 30 años en Alto Realba. Y resulta que, bueno, ese es un liceo que ya se cayó, que la estructura que tenía, bueno, simplemente colapsó y no hubo manera de volverlo a levantar. Pero una anécdota que tengo con estos poemas de Cisneros es que él era glosista. Y yo aprendí con él que una glosa es una cuarteta o una redondilla que se desglosa en cuatro décimas. Y en este caso, fíjate que es 30 años cumples liceo, rima con la última que cumplas mil te deseo. Es decir, la primera rima con la última y en la segunda rima con la tercera. Y luego, cada uno de esos versos está o es el último verso de cada una de estas décimas. Eso lo aprendí yo con José Cisneros. Pero te diré que me gusta mucho y ojalá recordemos a ese liceo Francisco Torrealba. Sí te digo que gracias a esto, yo hoy en día
soy poeta, o por lo menos intento ser, lo que uno dice, un aprendiz de poeta. Gracias a eso, lo aprendí aquí, gracias a tu papá, de verdad, gracias donde quiera que esté, su nombre quedará para siempre. Gracias por a él permitirme aprender, gracias a ti y a la familia por permitirnos entrar en tu casa. Gracias.